otro cotorreo de Creando Cultura. Creando Cultura es un ciclo de conciertos o de exposiciones artísticas de corte educativo o culturizador. Es organizado por la Escuela de Música Morini, que es mi escuela, que está en Ciudad del Valle. Es apoyado por el Foro BK y su representante principal, que es Belker. Un aplauso, por favor, para Belker. Gracias a él se hace esto. Esto, si no fuera gracias a él, esto quedaría en una mera idea interesante o bonita. También estamos apoyados por el Estudio Azrael, que nos hace el favor de grabar video y próximamente nos va a ayudar también a grabar el audio en vivo de las bandas. También está apoyándonos Tele 10, ayudándonos a presentar cada dos semanas artistas que se presentan aquí en Creando Cultura, y esperamos próximamente tener más asociados dentro de este proyecto que se llama Creando Cultura. Entonces, para los que no conocen la dinámica de este proyecto, principalmente es, tocan a la mitad del concierto, se hace una entrevista para conocerlos, para conocer qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen. Terminando la entrevista, se abre el micrófono para el público que está interesado en saber un poco más sobre la banda, y terminamos con otro rato de música. Por cierto, una invitación a cualquiera que le interese participar en este proyecto, búsqueme en Facebook, estoy como Roberto Morini, y ahí nos ponemos de acuerdo para que se presente por ahí. Y bueno, para empezar, el día de hoy la entrevista, estamos con Panama Cut, ¿sí se pronuncia así? Ok, Panama Cut, y los integrantes son… Yo soy David, toco el bajo. Yo soy Tony, toco la guitarra. Ricardo, batería. Y yo soy Toño y toco guitarra. Guitarra, Toño. Alan, ¿le puedes subir poquito a los micros, por favor? Y bueno, dentro de Panama Cut, dentro de la organización que tienen, ¿hay líder, es mesa redonda, es democracia? ¿Cómo funciona? Democracia. Democracia. Entonces, los votos que todos tengan, eso se queda. Ok, ¿cómo comienza Panama Cut? ¿Cuándo nace? Bueno, realmente el proyecto empieza más o menos, o sea, éramos Toño y yo en mi cuarto, por ahí en diciembre. Él y yo tocamos en otra banda y siempre tuvimos como esa idea de volver a seguir la música. Y realmente, o sea, él y yo empezamos a componer, teníamos por ahí las ideas de unas rolas y… Un poquito más. Ah, y al final pues fue cuando llegaron pues Richard y David, que eso pues ya vino hasta después, ¿no? Por Toño. O sea que inicia como todas las bandas nuevas en un cuartito, después se pasan al garage, ¿o no han llegado al garage? No, realmente no hemos llegado al garage, de hecho tenemos un cuartillo, se oye por ahí algo fresón, pero tenemos la suerte de tener un cuarto para donde ensayar, gracias aquí al David. ¡Ey! Ya no se oye este. Bueno. Ok, bien. Mucho grave. Pero bueno, entonces Panama Cut inicia en un cuartito, más o menos en diciembre de 2012. Realmente, o sea, empezó entre Toño y yo, pero realmente creo que la banda empezó aquí a finales de marzo, por allá a finales de marzo, o sea, ya bien. O sea, primero éramos Toño y yo y éramos así de que, oye, pues, cállate a mi casa y componemos y así, ¿no? Pero sí duró un buen rato, así como para armarnos bien. Ok. Entonces, tienen aproximadamente 6 meses. ¿No tienen experiencia previa en otras bandas? Sí, yo creo que los cuatro ya tenemos, sí. Pues, no experiencia, ajá, pero sí hemos tocado en otras bandas, donde sí aprendimos mucho, ¿no? Pero yo creo que este proyecto es donde le estamos poniendo ya algo así como en serio acá, algo más, pues, más pro acá, se puede decir.
que con las otras, que era más, más cotorreo. Este es cotorreo, pero es diferente. Un hobby en serio. Ah, ándale, es un hobby en serio. Ok. Bueno, para los que están por ahí, si los papás llegan a ver el video y esto, yo tengo ya más de 20 años en la música y créanme que estos chavos tienen mucho talento y tienen mucho que dar, se están tomando las cosas, como dice, como hobby en serio, o sea, no pierde la diversión, no se pierde el disfrute, pero sí se está haciendo algo profesional que… Y sí se nota, por ejemplo, un trabajo de ensayo, un trabajo de coordinación de ideas, un trabajo de amistad sobre todo, ¿soy yo? Un trabajo de amistad que solidifica el proceso musical, que eso es bien importante, bien, bien importante y realmente pocas bandas lo logran, ¿no? Y bueno, hasta el momento Panama Code lleva ¿cuántas presentaciones? Bueno, pues esta es nuestra cuarta presentación. Sí, nuestra cuarta, las dos primeras fueron en el Rock Vive. La tercera fue el jueves pasado aquí mismo y pues esta vendría siendo la cuarta presentación. Ok, quiero también comentar, me tocó ser juez no hace mucho sobre un concurso de bandas de rock que organiza la FEWAN. Es un concurso anual donde Panama Cup estuvo apenas a 2 puntos de llevarse el primer lugar. Lamentablemente no lo tuvieron, pero tienen el segundo lugar de aproximadamente 45 bandas que se inscribieron. Segundo lugar fue Panama Cup. Para empezar, como juez en este concurso, me llamó la atención la propuesta musical. Normalmente nos hemos topado aquí en Nayarit con que es ska o es punk y se acabó. A lo mucho metal, ¿no? Pero este tipo de ritmos, esta propuesta musical no se ve mucho en Nayarit. Y eso habla muy bien de Panama Cut porque no se deja llevar como por la ola de moda, ¿no? ¿Me podrían hablar un poquito de esto? ¿Cómo es que nace el estilo de Panama Cut? ¿En qué se influencia? No, pues era nomás dejarnos llevar, o sea, no llevar la estructura clásica, porque pues, nadie te puede decir que está bien o mal, ¿no? Nosotros solo le decíamos, ¿por qué no meterle esto? Ah, es que no va, pues nomás le seguíamos. Era más como para que nos gustara a nosotros. Si bien es una parte muy importante dentro de la composición musical, si bien es cierto, hay unas estructuras fijas para crear música clásica, música barroca, música pop. Algunas bandas son bastante criticadas como Maná, Scorpions o algunas bandas famosas porque encuentran la fórmula que les funciona, que les pega, que los ayuda a vender y sobre eso se basan y todos sus discos se parecen porque llevan esa fórmula del éxito, ¿no? Y entonces el hecho de que Panama Cup se deje fluir y más bien conforme a la vibra de todos se vaya estructurando la canción, eso es completamente respetable y admirable dentro de muchos sentidos, porque no hay nada prefabricado en esto, ¿no? Nada. Entonces, eso les aplaudo y les respeto mucho a Panama Cut. Desde que los vi en el Rock Vive, me llamó mucho la atención su proyecto y pues espero que a través de esto y las tocadas que van teniendo, la gente los conozca y pueda darse el tiempo de escucharlos para poder decir, ¿no? Si me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera. ¿Tienen ya discos grabados? No, nada grabado. Nada, nada grabado. En proceso. Yo creo que unas 2 semanas más empezamos lo que es la grabación del primer demo, que va a ser de unas 5 rolas más o menos. Y es lo próximo. Es lo próximo. ¿Tienen su página en Face como grupo? Sí, tenemos un Facebook
es Panama Cut. Panama Cut, sin Code. Problema. Panama Cut, Panama C-U-T. Por ahí los pueden encontrar, ahí deben encontrar fotos, videos, supongo, del Rock Vive o algo así. Igual contactos para más tocadas, sea en Nayarit o sea afuera. Entonces, Panama Cut, por el momento son solo 4 integrantes, que con eso se hace bastante. Como guitarrista no puedo evitar hablar de esto. Tienen un equipo bastante interesante, que vaya, no, ni se consigue fácil, ni cuesta poquito. ¿Nos puedes platicar un poquito, Toño, de tus pedales? Pues es como algo básico, ¿no? Como que para hacer atmósferas. Y otro son como para resaltar en arreglos chiquitos. Y otro es para, pues, ya hacer como que las loqueras. Pero sí, no sé, yo lo veo como algo básico, pues, para matizar y eso. Pues básico, básico, son como 15 mil pesos en pedales más o menos. Básico, básico, no está, no son los Behringer de 500 pesos cada uno. Pero es muy buen equipo, o sea, esto habla muy bien de Panama porque se preocupa mucho por su sonido y no porque el público diga qué chido o como era el caso ahorita de Toño, de ni siquiera dijo marcas ni nada, no es por aparentar, sino es simplemente las herramientas que necesita para crear su música como Panama Cut. ¿Tú nos puedes platicar un poquito de tus pedales también? Bueno, pues yo realmente siempre he sido como que muy simple, ¿no? O sea, bueno, no se ve, refleja mucho, pero en realidad sí es muy simple porque, o sea, no hay nada mejor, yo diría, que ir una guitarra directo al amplificador y si tienes, pues no sé, un pedal que te haga cambiar de canales, pues lo mejor, ¿no? Pero a veces está chido como cambiarle un poquillo lo clásico porque igual y te hartas de las cosas, y por ahí le metes un delay que te repite, pues igual lo que estás tocando que está muy muy chido, o un reverb que te emula como un cuarto así vacío, como si estuvieras en una iglesia. Y eso son realmente, o sea, los efectos que a mí me interesan mucho. Que igual los uso un poquito sutil, pero cumplen su función. Sí, cumplen su función. Es lo principal. Y quisiera puntualizar un poquito sobre lo que mencionan. Son atmósferas. O sea, se crea un lugar virtual cuando uno está escuchando a Panama Cut. Es como... Ahora sí que es como un viaje, ¿no? Escuchar a Panama Cut es hacer un viaje a través de los sonidos. Entonces, con sus canciones, ¿qué es lo que tratan de expresar? ¿Qué viaje es el que nos brindan a nosotros como público? No, pues la verdad no hemos pensado como qué expresar con cada canción, solo estamos de, eso está bien raro, hay que dejarlo. Me gusta mucho Panama Cut por eso, son como muy minimalistas, o sea, me gusta, se queda, no me gusta, ahí se ve. Este pedal, no sé cómo se llama, no, pero suena chido y me gusta para tal rola y tan tan. Así, lo que funciona se queda. ¿Sí? Eso es. Pues bueno, en este momento me gustaría abrir los micrófonos para el público, para saber, no sé, ¿qué les puede interesar sobre Panama Cut? ¿Qué a mí se me pasó? ¿Qué consideran que es importante manifestar aquí? Y vaya, ¿hay alguien por ahí del público que quiera participar? ¿Las novias? ¿Los amigos? ¿Nada? Tenemos un público muy tímido ahora. Pues bueno. Los voy a dejar en paz ya con el atosigamiento de preguntas. Y pues nada, los dejamos nuevamente con Panama Cut. Ya saben, hay que buscarlos en Facebook como Panama Cut. Para contrataciones, para buscarlos como amigos, para informarse sobre cómo hacen y por qué hacen todo esto. Y pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y vamos a escuchar nuevamente a Panama Cut. Un aplauso, por favor. Thank you.
Saludos. Bueno, por el momento, hasta aquí termina lo que es el show de Creando Cultura. Ahorita van a volver a tocar, si el público así lo desea. Sobre todo algunos llegaron tarde para escuchar las primeras rolas. Y bueno, más que nada, volver a agradecer al Foro BK, que sin ellos no se podría hacer esto. Un aplauso, por favor. Por acá, Estudio Israel, Tele 10, que nos apoya también. Por acá, Alan, que nos apoya en sonido. A Brigitte Navarrete, que nos apoya acá en la puerta. Y su proyecto Melo, mucha suerte con su proyecto. Y nada, por nuestra parte, muchas gracias. A todos los que quieran formar parte de este proyecto y que quede un registro de lo que hacen, cómo lo hacen en video en YouTube. Comuníquense conmigo, Roberto Morín, en Facebook. Muchas gracias a todos y un aplauso otra vez a Panamá Cup. Gracias. ¿Quieren otra? ¿O dos? ¿O tres? Muchas felicidades a los papás, por ahí escuché que ahí andan. Muchas felicidades, tienen mucho, mucho, mucho talento estos chavos. Y pueden llegar a hacer algo serio con esto. Muchas felicidades y ¿una rola más? ¿Todo? ¿Cómo que todo? ¿Todo? Ah, no puedes. Ahora sí, vamos a seguir escuchando Panamá Cup. ¿Con permiso?